todos los ingredientes preparados y en la cazuela ya hemos puesto la mantequilla para que se vaya deshaciendo. Y aquí tenemos la leche, que lo que la tengo es calentándose para ir incorporando a que esté caliente, y así se nos hará una bechamel más fina, ¿eh? Y ponemos la cebolla con el ajo, que se dore un poquito, bueno, más que dorar, que se poche bien pochadito, para que nos coja un poquito de color. Y vamos a incorporar la harina, la dejamos que se dore un poquito, que coja un poco de sabor de tostado, y así no se, para que luego no notemos mucho el sabor de la harina. Dejamos así, antes de que se nos pegue, le vamos añadiendo de poquito a poco la leche. Vamos hasta que se quede toda bien integrada, para que así no se nos hagan los grumos. Como veis, la harina ya está bien deshecha. Ya lo tenemos. Venga. Listo. Ponemos en un bol para que se acabe de enfriar. Ya tenemos preparado aquí para hacer las croquetas. Hemos tenido la masa unas 8 horas en el congelador. Está suficientemente dura. Y ponemos los huevos, en principio hemos puesto 4 huevos, en el otro bol vamos a poner el pan rallado. Nos hemos lavado las manos bien limpias y vamos a empezar a hacer las croquetas. Yo las voy a hacer primero una bola y luego en el pan rallado ya haremos la forma de la croqueta. Ya las hemos pasado la primera vez por el pan rallado y por el huevo, y ahora las volvemos a poner en el huevo y por el pan rallado. Quedan mucho más crujientes, ¿eh? Pero eso ya dependerá de cada uno. Cuando hagáis croquetas, antes de freírlas, si tenéis tiempo, ponerlas un ratito antes en el congelador, mínimo media hora o una hora, para que así lo que es el rebozado se quede todo pegado y no se nos salte cuando lo pongamos en la sartén con el aceite caliente. Es mucho mejor y quedarán más crujientes. A mí me han salido 55 croquetas, pero como os he dicho antes, las he hecho muy gordas. Con las cantidades que os dejo, pueden salir perfectamente 75 croquetas bien, o incluso alguna más, depende cómo las hagáis, pero 75 perfectas con esas cantidades. Así que ya vamos a ponerlas al congelador y de que una horita o así las vamos a freír. Y ya las ponemos a freír. Las croquetas, como puedes ver, quedan súper cremosas y jugosas. Han quedado riquísimas y con un sabor buenísimo. El pan rallado que sobra no lo vamos a tirar, lo ponemos en un... pasamos por un colador y lo volvemos a guardar. Tenemos un tupper
de cristal con. Yo le suelo poner papel de cocina. Ay, perdón, papel de horno, porque estas las voy a congelar y así no se nos pegarán, se nos descongelan, o sea, las podremos sacar perfectamente.